Yo no. Pero algo haré para que se enoje este castorcito cachetón. Ya llegué, familia. Que ya llegué, familia. ¿Tú, Martina, no vas a decir nada? Sí, que faltan más palomitas para mi depre. Gaby, ¿me ayudas a decirle algo a mi daddy por mí? ¿Por ti? Claro. Es obvio que ya llegaste, ni que fuéramos ciegos si no te viéramos, güey. La carne de burro no es transparente y así, güey. ¿Así está bien, cuñada Martina? Ay, pues te faltó echarle más ganitas al final, pero pues X, está bien. Esto está grave. Por Dios, Martina, mi hija, no tiene ganas de molestarme. ¡Ya llegué! ¿Qué le pasó, camarada Plácido? ¿Qué lo agarraron, los granaderos o qué? Cuñado, parece que viene saliendo de emergencias. No, ¿interrumpiste la marcha LGBT? Yo creo que se metió de extra a The Walking Dead. Para mí que fue hacer casting en la película de Pito Pérez. Pues a mí me parece chichicuilote atropellado. ¿Qué dijiste? Ay, perdón. Ya sabes que yo siempre digo lo que pienso. Los que me atropellaron fueron los perros de mi jefa. Me atacaron y ni chance de correr tuve. Me rodearon como si yo fuera una rata y me atacaron sin piedad. Ay, qué bárbaro. A ver, cuéntanos qué pasó. Mi jefa Jessica, la millennial, les dije que se fue de viaje, pero me odia la condenada y me encargó a sus 7 perros. ¡Ay, qué tierno! Me encantan los perritos, son divinos, tan bonitos. ¡Estos no son bonitos! Estos son como hienas. Podía escucharlos reírse cuando me mordían. Y además me encargó la jefa de los 2 bonsai y su cuenta de TikTok. Tuve que imitar como 10 bailecitos de una tal Charlie D'Amelio. ¡Ay, yo la sigo! ¡Baila increíble! Sí, ella sí, pero yo no. Me puse a bailar en TikTok y ya le cancelaron la cuenta a mi jefa. Tu ineptitud en redes sociales no explica tu facha de pordiosero. Es que los 7 perros me brincaron encima como pirañas. Ay, no. ¿Eran rottweilers? No. Eran yorkies enanos, pero con unos colmillos pegaban unos saltos acá. Me llegaba y yo nada más me defendía y para todos lados. Y hablando de yorkie, ¿no me trajiste una torta de jamón, yorkie? ¿Yorkie? Sí, turkey. No, no hay torta, viejo dragón. No me las podía quitar de encima. Me mordieron los tobillos, los codos, las manos, los chamorros, las pompas. ¡Qué pillines! Yo tengo una idea, señor suegro. Tus ideas me dan miedo, matarilirón. Acepta la ayuda de Gaby. Si tú estás más necesitado que una teibolera con celulitis. No necesito ayuda de nadie. Voy a... Ay, Dios, no me puedo ni mover. Me duele todo mi hermoso cuerpo. Tómate 2 de estas cada 8 horas, ándale. Para que no le duela, señor don suegro, yo me ofrezco con muchísimo gusto a ir mañana a hacer todas sus tareas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gabriela. Por el bien de mi abuelo, aléjate y retráctate. Sí, también me puedo retractar. Infantil, de ovalito, de frente. Retráctate de retractarse. ¡Por eso! Como cuando me retracté para el pasaporte. Si entendí, no estoy mensa. ¿Estás segura de esto, mi subcomandanta? Ay, tú hazme caso. Necesito que se enoje para poderme pelear con ella. Ándale. Va. Vas. A ver, Martina, abrigo. ¿Qué te pasa? Es una cobija, naco. Abrigo, que te abras, que quites todo tu chinchero para ver esta película. No, porque estoy viendo a la doctora Polo. ¡A ver! ¡Fufis! Que diga, la tele es del pueblo y los monopolios aquí están prohibidos. Yo me voy a quitar de aquí, ¿me oíste? Ni aunque quiera ver Ya Nunca Más con Luis Miguel. ¿Cómo dice? ¡Ay, mi pierna, papá! ¡Mi pierna! ¡Ándale, esa mera! ¡No, que se me durmió mi pierna! ¡Papá, mi pierna! ¡Ay, tampoco funcionó! Necesito que Martina reaccione, porque si no voy a tener que salir a buscar un hombre atlético para descargar toda mi frustración. ¡Chale, mi subcomandanta! También podrías contarle un chiste de gordos, la neta. No, Fofis. A casos extremos, medidas extremas. ¿Qué estás pensando? No, me estoy rascando los piojos. Oh. Tú eres lo único dulce en mi vida. Tú me complementas. ¡Paz!
¡Qué brusca! ¿Qué? Tienes las mismas manotas y los malos modos y la sonrisa malvada de tu madre. Ya, te estoy viendo animal. Y yo te estoy viendo espantosa y no digo nada. Martinuchis, sé que estás pasando por un momento difícil, así que te voy a recitar un poema. No, 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 ahorita no estoy para eso, ¿eh, güey? Música, maestro. Mujer abandonada. Mujer abandonada, que en el altar una tarde te han dejado plantada. ¿Por qué te sientes mal como chincha apachurrada? Porque un mal hombre oriental te ha dejado bien embarazada. ¿Por qué lloras? ¿Porque te gustó? No, porque se me cayó mi helado. Ay, papá, te dije que lo leyera sin música. Tu madre, que no tiene ritmo. No, mira quién lo dice. El que nunca tuvo ritmo. ¡Ah, ya! Ya. Como araña, vela. Ay, papá, dame pepitas. Dámelas tú en la boca porque yo no puedo agarrarlas por las mordidas de los perros. Pepita en boquita, pepita en boquita. Si no las puedes agarrar, tampoco te las puedes comer. Y además son muy malas para las mordidas de perro. ¿De dónde sacaste esa tarugada? De mi necesidad de no convidarte. Hijo, condenado anciano, traga pepitas envidioso. Genial. ¡Ya, ya, ya, familia! Pásenle, arbolitos, pásenle. Stay, stay. ¿Pero qué es eso, Gaby? Pues son los bonsáis que saqué a pasear, ¿usted cree? ¿Los bonsáis de mi jefa? ¿Sí? Ay, Renata, consígueme el aviso oportuno. Necesito otro trabajo o un abogado porque de esta o me corren o me demandan. ¿Y los perros, Gaby? Ay, por eso ni se preocupen. Se están terminando de secar. ¿De secar? ¿En dónde? Ay, pues en la secadora, ¿usted cree? ¿Y la secadora de ropa? ¿Pero cómo se te ocurre meter unos perros a la secadora? Sí. Ah, pues porque usted me dijo que sacara a pasear a los bonsáis y que regara a los perros. Y como quedaron muy mojados, pues los metí en la secadora, ¿ustedes creen? ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Ra, ra, ra! ¡No, babosos! Que alguien tiene que ir a sacarlos de la secadora. Yo no puedo, no puedo ni agarrarlos. ¡Dios mío! ¿Se van a encoger más? No, se van a estresar. ¡Ay, no! Si estaban bien divertidos. Hasta los escuché gritar. ¡Ay, no puede ser, Renata! Ahora que regrese mi jefa, me va a ir como en feria. Ay, Plácido, ahora que dices feria, me recuerda cuando nos escapamos a la feria de San Juan de los Lagos, ¿te acuerdas? Y nos fuimos en tu auto a aquella cabañita rústica y cortábamos leña para darnos calor. ¿De qué estás hablando, por Dios? Yo nunca fui contigo a la feria de San Juan de los Lagos, ni te llevé en mi auto a ninguna cabañita rústica, ni cortaba yo leña para echarlo a la hoguera. ¿No eras tú? Yo no era el que te echaba el leñito a tu hoguerita. Ah, mira que distraídas ahí, te confundí. La que confundió todo fue Gaby. Me van a correr, me van a correr. Hablando de correr, córrele por más pepitas, que ya mero levante el puesto doña Rigoberta. Vete al diablo, viejo dragón. Mientras pase las croquetas de los bonsai. Sí, Jessica. No, Jessica. Claro, Jessica. Por supuesto, Jessica. Sí, Jessica, ya voy para allá. Ándale, Jessica. Al rato nos vemos, Jessica. Sí. ¿Quién creen que era? ¿Quién? Jessica. Ah, sí, bueno, ¿qué pasó, Plácido? Me dijo mi jefa que a pesar de que los perritos, que esta encerró en la secadora y que cuando les abrieron la puerta salieron corriendo y no volvieron a aparecer, me va a perdonar. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, ni que el coronel Sanders, preparando coliflores empanizadas con su receta secreta. Me voy a tener que pagar la búsqueda de los perritos, el psicólogo de los bonsáis, porque los pobres estaban tan nerviosos que terminaron con las ramas de punta. Bueno, pero eso es bueno. Al menos no te corrió. ¿Eso sí? No es bueno. ¿Cómo que no? Porque voy a tener que trabajar para ella tiempos extras gratuitos. Voy a tener que lavar sus 6 carros toda la semana. Voy a tener que darle masajes en los pies todos los lunes. Y además, voy a terminar de pagarle dentro de unos 10 años. Dios mío, entre esta deuda y que mi hijita sigue deprimida por el abandono del desgraciado ese que la dejó sin casarse, me quiero morir. Pues te vas a tener que morir parado. ¿Por qué? ¿Porque los árboles mueren de pie? No, porque no tienes en qué caerte muerto. ¡Hijo de... Una familia de 10. Una familia de 10. ¿Ya no estás
continuación. Está Martina. Su programa favorito. Ya deje de sufrir. Al verla así, sé que no habrá marcha atrás. Reconozco una mujer abandonada en cuanto la veo. Ahora que dijiste abandonada, viene a mi memoria cuando participé en la película Las Abandonadas. Ahora resulta que mi papá trabajó con Pedro Armendáriz, ¿no? La huevue. Jejeje, muchachito. ¿Y qué hizo en esa película, don Arnoldis? Nada, pero la vi el mismo día que abandoné a la mamá de Plácido. Pobre Martina, intentamos todo, pero nada funcionó. La hemos perdido. Ay, voy a extrañar las peleas. Ay, necesito pelearme con alguien para ser feliz. ¡Nel, jefa! ¡A mí ni me veas! ¡Ay! ¿Por qué juegas en el pasillo, Nopalita? ¿Por qué tiraste mi monumento con tu pata gorda? ¡Cállate, hija de arrimados! ¡Ay, con mi hija no te metas, tamal mal amarrado! ¿Ah, sí? Pues tú, tu chundita y tu chundote se puede ir mucho al canal del desagüe. ¡Ay, vete tú primero, pez globo! Yo no voy a ir a ningún lado, alambre garbanizado. ¡Ay, claro que sí te vas a ir a todos lados porque te desparramas! ¡Ah, sí! Pues tú desparramas corrientes. ¡Ya la recuperamos! ¡Se está peleando, Martina! ¡Viva la anoréxica! ¡Globo de Cantoya familia! ¡Abuelito, la nena me está molestando! ¡Nena, síguela molestando! ¡Ay, boli, mi zorra! ¡Uy! ¡Bombón flameado! ¡La anoréxica de buró! ¡Topo el pastor sin piña! ¡Lo brinda agua puerca! ¡Eso! ¡Ay, los odio! ¡Ustedes de qué se ríen! ¡Ya lo ven! ¡Los odio todos! ¡Lo recuperamos! ¡Qué familia, Dios mío! ¡Qué familia! ¡Ay!